Si yo sé que tengo un producto que va a mejorar mi inmunidad y la de mis hijos, que me va a hacer más resistente al Helicobacter, que mejora la nutrición, que mejora la inmunidad, que me reduce el riesgo de enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, este producto ya tiene que estar en mi menú todos los días. No es un medicamento. No es que hay personas que piensan en los productos y dicen, no, es bueno para el intestino inflamado, cuando se me inflame me lo tomo. No, esto es un alimento, es un complemento nutricional que previene. Previene en gran medida estos problemas, eleva la inmunidad. Hay una enfermedad que se llama cáncer, que entre otras cosas se caracteriza porque aprovecha la baja de defensa de las personas. ¿Cómo puedo yo mejorar mi inmunidad? ¿Cómo puedo yo mejorar mi tolerancia a los alimentos, a las alergias? A través de este producto. Por eso es uno de los productos que yo recomiendo a los niños muy fuertemente. No hay sobredosificación. Puedes tomarlo una, dos, tres, cuatro veces al día en el momento que tú quieras. Lo puedes tomar. No hay ningún problema. Ok. Floralif es la combinación de cepas. O sea, ustedes pueden escoger en el mercado muchas cepas. De hecho, hay muchos yogures en el mercado que dicen no, que son probióticos, están en bacterias probióticas. Perfecto. Pero nosotros hemos traído aquí unas cepas que yo mismo he catalogado en Argentina cuando estaba a cargo de este departamento en otra empresa. Entonces son cepas ya catalogadas, ¿sí? Digamos, ese, ¿cómo se llama el documento de identidad acá? Ya, o sea, ese 011 o 021 es como la cédula de ese microorganismo. Porque tú vas a decir, este yogur también tiene lactobacilos acidófilos. Sí, pero acá tiene la cédula es el 021. Eso es una cepa específica que es importante. ¿Por qué? Porque ya tienen investigaciones que avalan su acción. Estos microorganismos ya han sido investigados durante muchos años. Como ustedes ven acá, este modesto servidor ha dirigido durante muchos años pues este departamento científico. Por lo tanto, muchas de las investigaciones han sido encabezadas por mi persona. Hoy en día esta empresa sigue, por supuesto. Ya no soy más el director del departamento científico de esta empresa porque ahora hago esa labor en Fusion. Pero las investigaciones continúan. De hecho, a veces por temas de diseño, de estudio, etcétera, se me invita a participar. Pero ahora ya, por ejemplo, estas bacterias se utilizan en la terapia erradicadora del Helicobacter. Se les utiliza, sí, en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Ya están, o sea, ya estamos trabajando con el departamento de gastroenterología del Hospital Revaliati, que es un departamento, uno de los hospitales más importantes del país. Ahí están en estos microorganismos en estos momentos siendo estudiados, sí, porque esta empresa los comercializa como medicamentos. Pero, como yo tengo, bueno, mucho manejo en la empresa, a través de un convenio yo he pedido estos microorganismos no para usarlos como medicamento, sino para fabricar un complemento nutricional. Esto es un complemento, es un medicamento. ¿Sí? Esa es la ventaja. Esas mismas cepas que están en el Hospital Revagliati siendo estudiadas en enfermos, nosotros las tenemos aquí como un complemento alimenticio. Para que te ayude en tu salud, para que te ayude a la digestión, a la asimilación, para la irritación del intestino, para la diarrea, para que ayude a tus hijos también si son intolerantes a la lactosa, para que ayude a tus hijos si son alérgicos a algún tipo de alimento. Ahí están las investigaciones que avalan estas cepas en el producto llamado Floralif. Y ahí no queda la cosa, porque yo les he dicho, nosotros no vendemos commodities, tenemos fusiones, acompañado de la granadilla. Pongo la foto porque ustedes le llaman también granadilla a esta fruta. Perfecto. Muy bien, en algunos países tienen nombres diferentes, ¿no? Por eso siempre pongo la fotito. Y ahí está, mira, este es, además tiene acción vermífuga, o sea, contra los parásitos. Regula el movimiento intestinal. En el Perú se usa esto para los niños, para regular cuando son estreñidos se les da. Por eso cuando me dicen, no, RGX1 para niños, comienza con el Floralif. Es más amigable y tiene los elementos indicados para promover naturalmente el ritmo de evacuaciones, ¿sí? Es una fuente vitamínica también importante para los niños y obviamente para los adultos también. Y además de eso contiene fibra. Mira, por el mismo precio tiene las bacterias probióticas, extracto de granadilla liofilizado y fibra. Tres elementos que son indispensables en tu nutrición diaria. ¿Qué podemos esperar por lo tanto de Floralif? Reforzar la inmunidad, aumentar la resistencia a las enfermedades en niños y adultos. Primer beneficio deseado. ¿Quién quiere prevenir las enfermedades? Todos, ¿no es cierto? Todos. En segundo lugar, corrige el estreñimiento y la constipación, pero también corrige la diarrea. Para la diarrea, un tip, siempre cuando hay diarrea, es producto con fibra, con poca agua, para que más bien la fibra retenga el agua en el intestino. Si es un problema de estreñimiento, fibra con mucha agua, ¿sí? Pero estos microorganismos trabajan a la vez en el estreñimiento y trabajan a la vez en la diarrea. En el estreñimiento, ¿por qué? Porque parte de su metabolismo son unas moléculas llamadas ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles interactúan con el intestino y promueven el movimiento peristáltico. Por eso la persona que consume probióticos nunca se estreñe.
porque siempre tiene ácidos grasos volátiles en su intestino y por eso el peristaltismo intestinal se hace intenso. Efecto depurativo, reduce la acidez, ¿sí? Las personas que sufren de acidez después de comer, etcétera, acá hay una alternativa también. Y mejora el perfil vitamínico de la dieta. Es un extraordinario producto con una serie de beneficios, una serie de beneficios por el precio de un solo producto. Por eso este producto, al menos en mi país, el consumo se ha disparado porque ya mucha gente que tenía, por ejemplo, gastritis, que es tan común hoy día, o niños que no asimilaban bien, hoy en día han corregido, a partir de Floralife, han corregido todos estos y más problemas, los alérgicos también, por ejemplo, ¿no? Y bien, eso es lo que les quería hablar sobre el Floralife.